Hola, molt bona vesprada. Estan preparats? Arranquem el magazín a Telesafor. De què va la cosa avui? Parlem de literatura. Avui s'acompanyen, ara es coneixeran, dos escriptors, un escriptor i una escriptora. Els inicis estan relacionats, esos inicis literaris estan relacionats entre els dos. Parlem, per exemple, el tenen tres llibres cadascú en el mercat publicat. El primer llibre d'un d'ells és Seqüeles d'un passat. Y el primer libro de la otra escritora es Un sinfín de secretos inconfesables. Así es que, avui, en el magazine de Telesafor, parlem de literatura. Emi Negre i Karen Wells són els noms de l'escriptor i l'escriptora que ens acompanyen en este temps de magazín a Telesafor. Estem en l'hotel RH Bairen, en spa de la platja de Gandia. I fins així han vingut els convidats que ja els presente. Escriptora, ella és de Gandia, viu a Gandia. Karen Wells, Karen, bona vesprada. Hola, bona vesprada. No, Karen Wells és el nom artístic. Artístic, és un anònim, sí, sí. Rosana Martí és el teu nom. I has vingut acompanyada per qui té un poc la culpa de que t'atrevis a començar en este món literari. Sí, sí, és el meu mentor. Emi Negre, de Oliva, i que vive en Villalonga. Emi, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Tres llibres, cadascú publicats, ara en parlarem. Tu fa poc vas presentar, no?, els teus dos primers llibres, Un sinfín de secretos inconfesables i Bajo el hechizo del líder, en Gandia. En la xarxa de biblioteques, gràcies a esa xarxa fantàstica de biblioteques de municipal de Gandia. Però la primera pregunta va para los dos. ¿Cómo os iniciáis en este mundo de la literatura? Yo creo que mejor que me respondes tú, porque sus inicios van un poco ahí estamos. Enlazados. ¿Tú cómo te iniciaste, Emi, en el mundo de la literatura? ¿Habían antecedentes literarios en tu familia? A ver, yo empiezo en la literatura antes incluso de hablar, creo yo. Yo desde pequeñito ya hacía dibujos, antes de empezar a saber escribir hacía dibujos de historias. Mi padre era poeta y era escritor también, y él un poco me enseñó, me fue inculcando el gusto por la literatura. Sí. Yo empiezo con 14 años, el libro de Secuelas de un pasado empieza a escribirse con 14 años. ¿Con 14 años? Con 14 años. Es un libro que trata un poco el tema del acoso escolar, ¿vale? Pero desde una vertiente distinta, desde un punto de vista a lo mejor distinto al que estamos acostumbrados. O sea, no habla tanto de superación, sino más de los posibles desenlaces de lo que viene a ser el acoso escolar. Ah, o sea, ya vas directamente a hablar de las consecuencias. De las consecuencias, correcto. Por eso viene un poco lo de secuelas, ¿no? Ah. Y habla un poquito de mi historia personal. Ese libro tiene mucho de mí, siempre lo he dicho, por eso es el primero. Y por eso siempre quise que fuera el primero. Tiene mucho de mí porque está ambientada en Gandía, ni más lejos. Y el personaje es como una alegoría de lo que es mi vida. O sea, lo que sufre ese personaje es un poco una alegoría de lo que fue mi vida. Entonces, ya lo digo, empecé con 14 años, lo que pasa es que sin nociones, ese libro iba, hacía 30, 40 páginas y se moría. Entonces, sí. A raíz de tener yo mi primer hijo, es cuando decido darle un pelín más de importancia y ya me empiezo a estudiar para dedicarme a la escritura creativa, y es cuando gracias a eso surge en 2018 surge Secuelas de un pasado. En 2018 publicas tu primer libro, y claro, empiezas a escribirlo con 14 años, luego ya al cabo de unos años más lo retomas, lo sigues la historia, pero claro, ¿mantuviste lo que tenías escrito o lo revisaste y le diste otra forma? Más que mantener, lo utilicé como una parte del libro. O sea, lo que yo tenía escrito lo utilicé como si fuera... En el libro hay una parte que es el diario de la víctima. Sí. Entonces usé esas partes que yo tenía escritas para dejarlo como el diario, como una parte de ese libro. Todo lo demás lo utilicé, o sea, todo lo demás es una invención a raíz de los estudios que yo voy. Y yo no sé, Emi, si a la hora de plantear, de hablar de esas consecuencias, ¿no?, de esas secuelas, ¿en algún momento pretendías que fuera, era compartir o era como, como una terapia el sacarlo, o que fuera como de ayuda o de alerta a otras personas?
Un poco me ha encaminado por, ya te digo, cuando nació mi primer hijo. Mi primer hijo le tiene diagnosticado un retraso en el desarrollo. Ajá. Entonces, a modo también de intentar inculcar en la gente lo que podría realmente pasar, porque muchas veces a lo mejor vemos el acoso escolar en niños y realmente no asimilamos las consecuencias que a lo mejor a la larga puede llegar a tener. Entonces, era una manera de ponerle voz, claro, una voz distinta al acoso escolar. De ahí surge secuelas del pasado. Bueno, pues esa es tu primera. Luego nos hará referencia a tus otras dos novelas, Secuelas del pasado, tu primer libro. Karen, Rosana, un sinfín de secretos inconfesables. Parem de investigació periodística, un poc la trama, sense entrar a desvelar-la del tot. I com comences tu a treballar, com el decidixes, perquè tu ja escrivies, però el traure, publicar, i ahí té molt a veure, Emi. Comenta'ns. Vale, pues lo explique. Resulta que Emi era el meu encarregat de la Dulce Sol. No? Total, que publica el seu llibre, jo me'l llig, me'n vaig de vacances i escric un relat. I quan torne li l'entregue, per mi, o sigui, simplement el que un escritor de veritat el llegirà el meu relat, ja ara no va més, ja no, les meves expectatives no eixien d'ahir. Vale? Total, que Emi es llig el llibre, em diu que li agrada molt i que es pot desenvolupar perfectament una novel·la, que tenia ahí molta trama. No, total, que li vaig dir, dic, si jo te ho vaig portar, per si t'agrada, pues, donar-te una idea perquè escrigues la novel·la. I em va dir, sí que m'agrada, però vull que l'escrigues tu. I clar, jo em vaig quedar, no, si jo no sé ni per on has començat, i jo estic acostumbrada a escriure coses d'una sentada, una narració, un relat, però a veure, un llibre de 300 i pico pàgines i tindré a la gent allí clavada i enganxada, o sigui, jo em veia incapaç. I tu, quan acudió a ti, tú ya fuiste como mandándole deberes, entre comillas, ¿no? Sí, a ver, yo puedo decir que era un profesor muy estricto, la verdad es que sí. Y yo muy buena alumna, sí, ¿eh? Sí, porque todo lo que le pedía le hacía. Pero viene a eso, ella me dice, ¿podrías escribir lo tuyo? Le dije, a ver, mi imaginación no es la tuya. O sea, yo por mucho que yo intente desarrollar esta trama, no la tengo en mi cabeza, digo. Entonces, prueba tú. Y es cuando yo le di una serie de pautas para intentar extender un poquito lo que era todo el desarrollo que ella me había traído, porque tiene mucho talento. Sí. Solamente necesitaba un par de empujones para poder alargar páginas, al fin y al cabo. Perquè estem parlant d'un thriller que està carregat de escenes suggerents, però molta tensió. Els protagonistes, els personatges, van evolucionant al llarg de la història, no? Sí, això va ser una de les primeres classes que em va donar Emi. Sí, es necesario. Desarrollar los personajes. Sí. O sea, un personaje tiene que evolucionar, si no, al fin y al cabo, la novela no tiene credibilidad. Si un personaje no aprende, si un personaje, el personaje de tu novela no aprende con lo que está haciendo, no tiene sentido el camino que hace. Entonces, el personaje, la lucha del personaje tiene que servirle también para aprender. Entonces, el personaje tiene que tener una evolución. Es lo que le decía yo a ella. Ella, lo bueno que tienen sus novelas es que son personajes muy fuertes. Entonces, la fuerza de los personajes es lo que te atrapa en su novela. Las novelas de ella, lo fuerte es que los personajes te los haces tuyos. Entonces, es lo que le decía ya a ella, hay que potenciar eso, o sea, hacer que los personajes salgan del libro. Y es lo que siempre trabajé yo con ella. Sí, y los personajes son buenos por culpa de los perfiles. O sea, yo me acuerdo el primer día que me trajo ahí un montón de preguntas y me dijo, vale, ahora te coges cada personaje y me contestas todo eso de cada uno. Y yo me quedé en plan, digo, ¿qué? Y sí, o sea, pero en un principio la idea era agarrar todo el material, o sea, feras preliminares del libro, o sea, toda la documentación, para que él la escribiera. Claro. Entonces, claro, o sea, perfils. Ahora faz la historieta de esta historieta romántica que em vas parlar. Vale, yo li la portava. Vale, tot va ser això. I en els perfils sí que tinc que dir que m'ho vaig currar mogolló. En cuanto al tiempo de que supone el trabajar la historia hasta que la publicáis, por cierto, lo hemos dicho, en ningún momento la editorial en la que podemos encontrar, estamos hablando de una autoedición, entonces podemos encontrarlo en redes, podemos encontrarlo en Google, cualquier buscador, podemos encontrar poniendo vuestro nombre y el título, podemos encontrarlo. Sí, poniendo el nombre en el buscador solamente ya lo encuentran. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando el libro hasta tenerlo ya
para enviarlo a publicar? A ver, yo cada título me cuesta alrededor de un año. Entre investigación, luego ponerme a escribir y todo, suelo tardar un año por libro. Ajá. O sea, ya hay un trabajo sí. Detrás. Claro, publicáis el primer libro y luego decís, pues tengo ganas de otro. Y vais a por el segundo. Yo quisiera que nos dijeras, en este caso, Emi, la herencia del pecado. ¿Qué nos planteas en esa segunda novela y cómo, sobre todo, cómo surge la idea de esa historia? Pues mira, La herencia del pecado es una novela negra, ¿vale? Que, por cierto, ganó el premio Sucella en 2019 a la mejor novela negra. Y habla de un asesino en serie, pero que tiene, o sea, yo siempre he dicho que para mí, yo concibo las novelas como que para que el lector aprenda algo, no solo lea, sino que también aprenda. Que salga del libro y tenga a lo mejor o unas reflexiones que se haga suyas o un conocimiento nuevo. Entonces, La herencia del pecado habla del pintor del Bosco, del cuadro de Jardín de las Delicias. Es un asesino que utiliza ese cuadro como reclamo para su plan, al fin y al cabo. Entonces, utiliza escenas de ese cuadro para ir castigando a diferentes víctimas y a la vez. El encargado de gestionar el caso tiene que ir descubriendo lo que hay detrás del cuadro. Ajá. Para poder acercarse también un poco al asesino. Entonces, a la vez que estás leyendo una novela negra, una novela de policíaca, también estás conociendo lo que realmente oculta el Jardín de las Delicias, el cuadro del Bosco. Ajá. Es una trilogía que ahora en junio sale la segunda parte con otro cuadro del Bosco como protagonista también. ¿Y lo de la novela negra fue algo premeditado? Sí. Yo soy escritor de novela negra. Sí. Lo mío son thrillers y sobre todo misterio. Ajá. Volviendo al segundo libro de Rosana, de Karen, claro, hablábamos de ese thriller cargado de escenas sugerentes con un sinfín de secretos inconfesables. Te planteas, planteas la segunda novela y te vas un poco al tema de manipulación, sectes, ¿no? Ese don de líder que no siempre acaba como uno espera, y ya publiques Bajo el hechizo del líder. ¿Cómo surgís esa idea y qué? ¿Qué mensaje es trasllada? Sí, hombre, Bajo el hechizo del líder, ¿vale? El personaje principal es un secundario de un sinfín de secretos inconfesables. Uh-huh. ¿Vale? Cuando yo estaba escribiendo este, yo ya dije que yo no portaba idea de escribir res, ¿vale? Y vas a crear un personaje que era Dani, que era súper carismática, que era un líder nato, tenía molt de morbo, era súper atrayente. Y Emi un día... Potencialo. No, al contrario, porque era un personaje tan fuerte que le decía, te está eclipsando al protagonista. Hay que matarlo. Sí. Le hice quitar escena directamente. Ah. Sí, mal cabrón, vas a agarrar en ello. Sí, porque, bueno, imagina que yo todo emociona, ¿no? Conforme yo andaba escribiendo, andaba por tal y yo soy Gigia, ¿no? Y me decía, Rosana, tienes que centrarte. Estos protagonistas son Esteban y Beth, deja los otros. Y yo le decía, es que las escenas me se quedan chulísimas. Y me decía, sí, pero tienes que centrarte. Hasta que veo un día y en fado, Rosana, digo, ¿estás Gigia el de... ¿qué era? Los pilares de la tierra? Dic, sí, un tocho. Digo, vale, pues el teu li farà sombra al pas que vas. Y yo me vaig quedar, dic, ¿qué? Diu, sí, diu, a veure, diu, que te s'estaran de les mans. Diu, està molt bé, però te s'estaran de les mans. Que ese era Dani de la primera novel·la. Sí, entonces, claro, sí, vaig tindre que llevar totes les escenes que hi ha Dani i després anar mesurant-les, poqueta a poqueta. Ah. Perquè és veritat, o sigui, Dani és un personatge que li llevava, o sigui, sí que li llevava protagonisme a Esteban. Ah. Entonces, claro, o sigui, conforme jo acabé este... tenía un montón de escenas, o sea, toda la segunda parte de este libro les tenía escritas de antes. Entonces, y también que la gente me demandaba, la gente entendía que se había quedado en ganes de mes Dani. Yo me voy a quedar en ganes de mes Dani. Entonces, claro, conforme vaig a acabar el primer, vaig a comenzar el segundo en la vida de Dani. Y yo le dije a Emi, es que no me agrada cómo está quedando ese. No me agrada, está quedando una historieta romántica y no me agrada. Y va a ser ella el que me va a decir, digo, claro, que está quedando una historieta romántica. Digo, es que lo que has llevado del primer libro estás poniendo igual al segundo. Claro. Digo, entonces es más de lo mismo. Entonces vam estar xerrant, li vaig explicar i tal, un poc la vida dels pares de Dani, i em va dir, es comença ahir. Uh-huh, o sigui, fes-m'ho saber per què Dani és així, no? Per què té aquestes inquietuds, per què es preocupa, per què pareix una cosa i és una altra.
Y ahí ve la historia de que entonces, la hija de la... quedar y no volvía a ser como el progenitor, pero como decimos en castellano, la cabra tira al monte y al final... Sí, y la genética estaba ahí, ¿eh? Ahí podía ser. No dime el final del film, no me spoiler, no. Porque te va a recordar. Karen Wells, Emmy Negre, buscando los nombres en cualquier buscador, pueden trobar estas novelas. Tres, Endit, Portem dos, además para la tercera. Vamos a por la tercera. Cuando ella duerme. Seguimos con novela de misterio, sí. De misterio, misterio. Como absoluto. Mi apellido, yo soy una persona que todo es negro. Sí, a ver, cuando ella duerme, lanza la pregunta de que si realmente nosotros escuchamos a nuestra parte interior cuando dormimos, esos sueños que tenemos, si realmente le hacemos caso o no a esos sueños. Entonces, la protagonista es una youtuber que tiene un trastorno del sueño. Entonces tiene muchas pesadillas recurrentes en las que sueña con un árbol, sueña con unas raíces de árbol, unos ojos que la persiguen y un poco para escapar de todo ese mundo en el que está metida, el mundo de la política que es del padre y todo eso, sí. Decide un poco reencontrarse con los seguidores del canal que ella tenía en un principio y cuando visita a una de las primeras seguidoras es cuando descubre que esa niña murió 15 años atrás. Ahí empieza la trama. Ella viaja a un pueblecito de Asturias, de Tanes, precioso, la verdad, un pueblo muy bonito que tuve el gusto de conocer. Y es ahí donde ella, por cierto, la iglesia de la portada es la iglesia real de Tanes. Del pueblo. Y es donde se mueve toda la historia, en un pequeño incendio que hubo en esa iglesia, que es donde muere la chica esta y es donde empieza la trama. Ella tiene que empezar a investigar por qué se comunicó con ella si realmente hacía 15 años que había faltado la niña esa, y es donde empieza todo el entramado de misterio y de crímenes que tiene que resolver. ¿Y en qué momento te surge la idea de esa trama? Pues la trama siempre, a mí siempre me surgen las historias, a lo mejor en una conversación o en un momento puntual, me viene a la mente una idea, y yo siempre lo he dicho, yo normalmente no le hago caso a las ideas que tengo, pero si al cabo de 3 meses siguen ahí, las tengo que escribir. Porque si no, no se me van. Aquí hay algo. Exacto. No, es que si no me las puedo quitar de la cabeza. Y esa era una idea que no me podía quitar de la cabeza. Y el ubicarla en este pueblo, no recuerdo el nombre que has dicho. Tanes, un pueblecito de Asturias. ¿Podría haber sido cualquier otro? Sí, pues no. No, porque realmente Tanes reunía todos los elementos que necesitaba para la novela. Porque la novela tiene mucho, siempre lo he dicho, trato de enseñar. A la vez que intento entretener, trato de enseñar. Y esta novela habla mucho de mitología también asturiana. Entonces necesitaba un pueblo asturiano y este pueblo reunía todos los elementos que necesitaba para la novela. Vamos, que nada es casual, no, todo tiene una razón, ¿no? Una razón de ser. ¿Tienes otra historia entre manos? Sí, ya te digo, ahora en verano sale la segunda parte de La herencia. ¿Este próximo verano ya sale? Este verano, sí, en junio calculo que saldrá. Y luego hay un libro que ya escribí también, escrito este año, pero que no tiene todavía fecha de publicación. Este libro, por ahora, está buscando otros... Bueno, de momento vamos a disfrutar de estos tres. Los otros ya están por llegar. No tengo prisa. Secretos, secuelas del pasado, La herencia del pecado, Cuando ella duerme, Emi Negre. Además, pero el te últim, Llibre, Un futuro incierto. Así pasé una fantasía romántica, ciencia ficción. ¿Qué es planteges? ¿Qué ens conta un futuro incierto? Sí, a veure, ell és així d'un experiment de manipulació genètica, vale? I són trillissos. Entonces tenen diversos poders, entre ells el de llegir la ment. Perillós. Inquieto. Sí, cuanto menos. Sí, sí. I la protagonista, ell és inspector de policia, li diuen eslògan, i la protagonista femenina arriba a la comissaria, veu i sent coses que no li acaben de quadrar, sap que ell oculta coses, però no té ni idea de lo que pugui ser. I ella es munta unes històries mentals que la flipes, tant ella com el germà. Entonces, en este llibre, lo que sí que té són moltes escenes molt divertides. I pues, imagineu-vos lo que pot donar de si un policia que llegeix la ment, vale, això pels interrogatoris li va ideal. Fantàstic. Sí, sí. Són trillissos i entre ells també parlen entre ells psicològicament, o sigui, sense estar davant uns d'altres. I ella i el germà Bessó també són igual, o sigui, es munten unes històries mentals que pa què. Entonces, per un costat tenim el thriller,
perquè els dos són policies, i per l'altre costat pues, tenim la història romàntica i divertida, sobretot divertida. Ah, i com se t'ocorreix esa història, esa trama, com t'is la idea? Pues la idea va eixir perquè vaig prometre al meu fill i als meus nebots que escriuria algo pa xiquets. Ah. Entonces, clar, pa xiquets pues, tenia que ser això una espècie de superhéroe, amb poders i coses d'estes. Però, clar, o sea, en aquests moments jo acabava d'escriure Bajo el hechizo del líder i el meu cap necessitava despejar-se i anar a la seva, o sea, anar escrivint conforme m'eixien les idees. Ah. I per escriure a xiquets era algo que no havia fet mai, entonces requeria molta més concentració i escriure d'una altra manera que jo en aquests moments no estava preparat. Mm-hmm. Entonces, diguem que la idea un poc dels poders especials i llegir la ment i fer certes coses va ser pues, això, de la idea d'escriure alguna cosa per xiquets que després no s'ha quedat per xiquets. Bueno, apto per a tots els públics, podria dir. Exacte, sí, sí. Ja per últim, bueno, lo de Karen Wells, per una xerrata que ja vam tindre prèvia, és un pseudònim que tu vas utilitzar per allò d'un poc la vergonya, per el tipus d'escenes pujades de to, podríem dir, que no volies que relacionar, que el reconegueren com a Rosana Martí, però tu no tens cap dubte. Ja has tret el teu nom real, Rosana Martí, i ja tot superat. Mantens el teu pseudònim, evidentment. Sí, sí. A veure, em va costar molt donar la cara, eh? I em vaig donar compte que a veure que el que jo em veia una muralla, que eren certes escenes, que realment a l'hora de la veritat no ni eren tan fortes, no? El que passa és que, clar, o sea, a mi el que em feia molt violent era que la gent sapiera que això ho havia escrit jo. Sí. Vale, però quan es comences a llegir altres tipus de llibres conforme més o menys de lo que ha escrit jo veia que no, que les meues escenes eren molt light i damunt, a veure, si en una trama de 400 fulles sols el quedes en aquest tipus d'escenes, pues trobo que el problema és teu, no meu. Així és. Jo crec que ha dado un bon pas, no? En salir del pseudónimo, mantenerlo, però salir del pseudónimo. Sí. Desde luego, sí, sí. Yo siempre le dije, ¿no? Ella siempre era reacia a la hora de darse a conocer y yo le decía, si quieres hacer presentaciones o, claro, o quieres hacer una firma de libros, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner una bolsa en la cara, ¿no? Y poquito a poco también las redes sociales la han ayudado un poquito, ha ido desenvolviéndose, la verdad que lo está haciendo fenomenal. Perfecto, pues Emi Negre, Karen Wells, Rosana Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias por visitarnos aquí en el magazine. Enhorabuena por luchar en el mundo literario con estas autopublicaciones, autoediciones y tener los tres libros ya editados sobre la mesa y seguir trabajando. ¿Porque tú tienes alguna entre mans? Sí, ya tengo, el de chiquet ya el tengo acabado. Sí, lo que pasa es que ahora no hay presa, tiempo al tiempo. Poco a poco. De momento disfruten de estas tres publicaciones de cadascú de vosaltres. Emi, Rosana, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per a tots. Hasta la próxima. Adéu. Posem nosaltres ja el punt final. Ja hem vist, hem parlat de moltes històries. Sempre aconsellem, no? Llegir. L'hàbit de la lectura és fantàstic perquè agafant un llibre, sense venejar-nos, són viatges que fem, aventures, vides que paral·leles, que podem viure, això sí, quan tanquem, tornem a la realitat, però disfrutem obrint un llibre, llegint-lo i disfrutant de la seva història, com són aquestes sis publicacions, tres primeres d'Emi Negre i tres de Karen Wells. Podem buscar-los per internet i disfrutar-los. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor.